lo entendió bien, ¿no? Había pateado ya así varias veces, me había salido bien y hoy no. Esto es así y la vida continúa, ¿no? Triste, obviamente, por no haber podido marcar en un momento importante. Pero yo morí con la mía, que siempre había hecho, y simplemente hoy no sale, ¿no? No, para nada. Como te dije, ya lo había hecho así, me había salido bien. En la vida se falla y se acierta, y hoy me tocó fallar. Uno es suficientemente maduro como para tomar una decisión, uno tiene que asumir las consecuencias, y esa fue la consecuencia. Entonces, esto mañana sigue, mañana toca trabajar otra vez. Quedas eliminado una competición donde lo venías haciendo bien, nos enfrentamos a un gran rival, con grandísimos jugadores. Bueno, pasó más la factura, más desmérito nuestro que mérito de ellos, aprovecharon sus ocasiones de gol y ese es el resultado. Una ocasión que tuve yo que pega en el poste, cabezazo, luego tuve la ocasión con que me la saca el portero a un lado y bueno, son sensaciones que... O momentos donde tú dices que tienes el partido, luego el penalti. Ya está, esto es cuestión de hacer gol y el que haga gol es el que gana. Así que nosotros no hicimos gol, ellos sí lo hicieron, ganaron ellos. Orgulloso, esa es la única palabra que yo le puedo decir. Orgulloso de este equipo, orgulloso de estos cuatro partidos que hicimos. Evidentemente con el resultado de hoy sabíamos que cualquier cosa podía pasar. Jugar bien, jugar mal. Nosotros siempre tuvimos que dar la cara. Jugar los 90 minutos como si fueran los últimos. Tuvimos muchísimos errores hoy, con un equipo de este calibre, con jugadores de mucho recorrido, mucha experiencia, muy buenos, en pocas palabras. Y bueno, ellos tuvieron que los aprovecharon, nosotros nos aprovechamos las que tuvimos y bueno, ahora con la cabeza en alto. Pero muy injusto porque embarra un poco lo que veníamos haciendo durante el torneo, donde me siento muy orgulloso del grupo que conformo, que dicta para muy buenas cosas a futuro, porque somos la selección que tiene el menor índice de edad y eso la verdad que muestra cosas positivas.